Buenos días, Miss. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Ya tuvieron otra clase? ¿O es la primera? Qué buena, Miss. No, sí, ahorita acabamos de tener inglés. Ah, ¿En muy bien. serio? Con Miss Ingrid, ¿verdad? Puede ser tarde. Fátima. Bueno, les agradezco también por Noelia. estar presentes. Noelia, feliz cumpleaños. ¡Ah, qué alegre! Cumpleaños, Noelia. Feliz cumpleaños, Noelia. Feliz cumpleaños a ti, feliz Sí. cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Noelia. Feliz cumpleaños a ti. Ya quiero mi pastel virtual, ya quiero mi pastel virtual, aunque sea un pedacito, pero quiero mi pastel virtual. Que las, lo Tienes que celebres a lo grabar. grande. Y Noelia, que te la pases muy bien y tengas un bonito día a pesar de todo esto. Muchas gracias. Y la Hola. va a Hola. haber piñata. ¡Feliz cumpleaños, Yo no, ni Noelia! Te amo con todo mi corazón, espero te la pases de lo mejor, sos la mera mera. gracias, Majo. Mis ya no me quieren comprar piñata. Ya no. Ya pasó el tiempo. Pero no para eso. Cualquier edad. Si te Sí, Miss. gusta. Voy a pedir mi piñata de Pepa, ¿no? ¿Que yo qué? Andrea, buenos días. ¿Que yo qué? Andreita, bienvenida. Amén. Hola, Douglas, buenos Feliz días. cumpleaños, Noel. Bueno, les agradezco estar presentes y vamos a hacer el repaso final de unidad. Y también vamos a platicar un poquito del proyecto que ya les platicó el profe Mario, ¿verdad? Pero vamos a hacer un recordatorio para que les quede claro y que ya empiecen a pensar qué van a hacer. Entonces, voy a compartir ya la presentación. Ya la envié, en este momento ya se las envié por el chat. Me dicen si la recibieron y si Sí, me escuchan bien. Sí, no tenemos inconveniente de sonido. Bueno, estamos bien. muy bien. Vamos a empezar entonces. Y ¿pueden ver ahí la presentación? ¿No tienen inconveniente? Sí, se ve muy bien. Muy bien. Vamos a empezar. Bueno, el de tema le puse a su presentación de hoy, procesos de compra, porque solo vamos a hacer el repaso de los dos tipos que vimos, de consumidores y de empresa a empresa. Y vamos a empezar. Vamos a recordar que el proceso de compra del consumidor lleva cinco pasos: reconocimiento del problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y evaluación posterior a la compra. Recuerdan que lo vimos, ya hicieron sus mapas y también estuvieron investigando para identificar cada uno de estos pasos. Solo vamos a hacer mención de la búsqueda de información y vamos a ver que hay dos formas. El primer paso del proceso de toma de decisiones de compra ocurre cuando el consumidor se da cuenta de que una necesidad o deseo. Está la búsqueda interna y la búsqueda externa. En la búsqueda interna, el consumidor piensa en las marcas que está dispuesto a considerar. Elimina las marcas que probó, pero que no dieron por resultado una experiencia positiva. También descarta las marcas que conoce poco. La búsqueda externa, cuando el consumidor no está seguro de qué marca debe comprar, tiene lugar este tipo de búsqueda.
es posible reunir información externa de una variedad de fuentes, como amigos, parientes o familiares, ¿verdad? Expertos, libros, revistas, periódicos, anuncios, exposición a actividades de relaciones públicas, exhibidores en la tienda, vendedores e internet. El tiempo que un consumidor dedica a una búsqueda externa depende de tres factores: capacidad, motivación y costos y beneficios. Vamos a ver a qué consumidor. Las comunicaciones eficaces de marketing pueden influir en las actitudes de los consumidores. Una actitud es la posición mental que se toma respecto a un tema, persona o suceso, que influye en los sentimientos, percepciones, procesos de aprendizaje y comportamiento subsiguiente del individuo. Desde la perspectiva de las comunicaciones de marketing, las actitudes pueden impulsar las decisiones de compra. Las actitudes constan de tres componentes: afectivo, cognitivo y cognitivo. Vamos a ver estas actitudes. Andrea, buenos días, bienvenida. Qué bueno verte. Andrea, ¿puedes leer esta diapositiva, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchas, Andrea? Sí, ahí está. ¿Puedes leer ahí, Nita, por favor, Andrea? ¿Cuál, Andrea? Andrea Martínez, que no te habíamos visto hasta hoy. Bienvenida. ¿Cuál, mi? ¿Puedes leer esa diapositiva que está ahorita ahí en la pantalla? Sí. Gracias. El componente afectivo está formado por los sentimientos o emociones de una persona por el objeto, tema o. El componente cognitivo se refiere a las imágenes mentales de comprensión e interpretaciones de la persona, objeto o tema. El componente cognitivo comprende las intenciones, acciones o comportamiento del individuo. Una secuencia común de los acontecimientos que tiene lugar a medida que se forma una actitud es cognitivo, afectivo, cognitivo. Gracias, Andrea. Esa es una secuencia, regularmente se da así, pero puede variar, no es que siempre sea de esa forma. Vamos a continuar con las tendencias en el entorno de compra del consumidor. Varias tendencias en el entorno de compra del consumidor afectan los patrones de compra. Una es complejidad por la edad. La información ha cambiado la manera en que los niños crecen. Se bombardea a los niños con anuncios, videojuegos, programas de televisión, películas y muchas otras percepciones sensoriales desde edad muy temprana. También está la complejidad por el género. Los papeles tradicionales, estilos de vida e intereses de hombres y mujeres son cada vez menos definidos. Las mujeres participan en profesiones dominadas por los hombres. Este es un ejemplo. En nuestro país todavía hay un poco de machismo, pero eso se ha ido cambiando bastante. Si preguntan a sus abuelitos, van a conocer más de cómo están acostumbrados ellos, ¿verdad? Hay muchas cosas que para los abuelitos siguen siendo solo para hombres y otras cosas para mujeres. Pero, por ejemplo, ahora, si ustedes se dan cuenta, en el área de cocina, los mejores cocineros son chefs, son hombres. Cocinan muy bien. Y no podemos decir que un hombre, porque cocina, tiende a ser una mujer, porque no tiene nada que ver las profesiones, ¿verdad? También hay mujeres que son mecánicas, hay mujeres abogadas, hay mujeres que han también incursionado mucho en papeles que antes se veían mucho solo para hombres, y esa es la forma que podemos ver cómo va cambiando. Por eso nuestras campañas de publicidad tienen que ser bien definidas dependiendo de nuestros grupos objetivos. También tenemos el individualismo. Los clientes quieren que las compras desarrollen productos solo para ellos. También esto es bien importante porque
eso es lo que tratan las agencias de publicidad muchas veces. Y una empresa quiere crear un producto que satisfaga las necesidades de una persona o de un grupo de personas más limitado para que ellas lo adquieran. Y es un poco más difícil, ¿verdad? Porque todos tenemos gustos diferentes. También están los estilos de vida activos y ajetreados. Estamos en una época en que todo es corre, corre, ¿verdad? Muchos consumidores ahora se centran menos en las posesiones materiales y más en experiencias como vacaciones, entretenimiento y actividades con la familia y amigos. Fíjense que hay muchas personas, han hecho estudios, que trabajan demasiado y a veces desearían, aunque ganaran menos, tener un trabajo que no les absorba tanto tiempo para poder estar más con la familia. Se aprecia más eso que el estar ganando más dinero. Está también la retracción, el estrés de los horarios intensos de trabajo y las horas adicionales que se pasan en el tránsito interurbano ha hecho que muchas personas se retraigan y refugien en sus hogares. Una parte principal de la retracción es lograr que el ambiente de la casa sea lo más tranquilizado posible. Pasa mucho que los papás trabajan, ahorita que estamos en esta época y lo que estamos viviendo, pues nos cambió mucho la vida. Pero hay muchos papás que pasan trabajando toda la semana y lo que quieren es que el fin de semana estar en su casa, tener un tiempo tranquilo y pasar con la familia, parar de esa corredera de la semana. Y a veces no se puede, pero eso han visto también los estudios, ¿verdad? Los que se dedican a estudiar todo esto para poderles brindar otros productos que sean de su agrado. Entonces, en este caso, cosas que lo hagan sentir a las personas más cómodas y mejor en su casa. Está la búsqueda de placer. Algunas personas manejan la tensión que les produce su estilo de vida ajetreado y de intenso trabajo con pequeños lujos o complacencias ocasionales, como salir a cenar a restaurantes caros y comprar algún artículo de lujo. ¿Sí? Todos tenemos diferentes gustos, pero hay quienes dicen, bueno, ya trabajé, estoy cansado, pero yo me voy a dar este gusto, voy a comprar esto que me gusta o voy a adquirir este artículo porque me lo merezco, ¿verdad? He trabajado tan duro que algo tengo que recibir y ver. ¿Sí? Está el énfasis en la salud. Muchos consumidores tratan de llevar un estilo de vida equilibrado. Esto incluye un interés regular en la nutrición, el ejercicio y en mantenerse activo sin sentirse demasiado culpable por consentirse demasiado de vez en cuando. Puede llevar una vida saludable la persona, pero de vez en cuando también se puede dar un gusto de comerse una hamburguesa, de tomarse una gaseosa, porque es algo que no está haciendo a diario. Sabe que se está cuidando su cuerpo, pero de vez en cuando también se puede dar ese gustito. Vamos a ver el proceso de compra de empresa a empresa. Majo, ¿me puedes apoyar leyendo esta diapositiva? Sí. Ahí va. Gracias. Los pasos que intervienen en el proceso de compra de empresa a empresa son muy semejantes a los que siguen los consumidores individuales. Muy bien, vamos viendo los pasos. ¿Me puedes ir leyendo? Paso 1, identificación de las necesidades. Paso 2, establecimiento de especificaciones. Paso 3, identificación de proveedores. Y el 4, evaluación de proveedores. 5, selección de proveedor. Y 6, negociaciones de compra. Gracias, Mar. Bueno, nos damos cuenta, el de consumidor eran 5 y el de empresa son 6. Pero también tienen sus similitudes que vamos a ver ahora. Vamos a ver esta comparación del proceso de compra de empresa a empresa con el proceso de compra del consumidor. Esta tabla está en su libro, en el capítulo 3 que hemos estado viendo. Si se dan cuenta, en el proceso de compra del consumidor, el primer paso que dijimos que era reconocimiento del problema, en el de empresa a empresa es identificación de necesidades. Entonces aquí van similar, ¿verdad?
en el del consumidor, la búsqueda de información se nos traslada acá en dos pasos, en el de tus empresas, que es el establecimiento. ¿En qué página dijo, Miss? Disculpe. Déjame verte la página porque no anoté acá, Douglas, pero les voy a escribir el cual. No lo tengo anotado acá, pero déjame salir de la presentación y te confirmo qué página estoy. Bueno, digamos, búsqueda de información. Entonces, de empresa a empresa es establecimiento de especificaciones y también está la identificación de proveedores. Van estos dos. El tercer paso del de consumidor es evaluación de alternativas. Se recuerda que ya entonces el consumidor va a ver cuál de todas las alternativas le convence más antes de adquirir el producto. En el proceso de compra de empresa a empresa es la evaluación de proveedores. Es decir, la empresa tiene varios proveedores, por ejemplo, que fueran de papel higiénico, ¿verdad? Que ellos tienen dispensadores en la empresa, quieren adquirir papel higiénico, entonces reciben varias ofertas de proveedores y las van a evaluar. No van a comprar regularmente con el primero que les va a ofrecer algo. En una empresa todavía es como más delicado el proceso de compras. Lleva todo un proceso porque tienen que definir a qué proveedor le van a comprar y hacer toda la transacción antes de adquirir el producto. Y el otro paso del proceso de compra del consumidor, que es decisión de compra, en el de empresa a empresa también se nos divide en dos: la selección del proveedor y las negociaciones de compra. En este paso, les cuento, porque ya hemos tenido experiencia de trabajar en empresas, que muchas veces los proveedores están ahí insistiendo que les compre una empresa, les conviene que les compre por la cantidad. Entonces, si no lo eligen, entra una negociación y empiezan a ofrecerle otras cosas o a decirle, le vamos a bajar, mejorar el precio, con tal de que esta empresa adquiera ese producto. Entonces, por eso es que se dan estos otros dos pasos acá. Y el último, que es la evaluación posterior a la compra, se da en los dos procesos, tanto del consumidor como de la empresa. ¿Se recuerdan cuando estuvimos hablando en las clases anteriores que si ustedes adquieren, por ejemplo, un shampoo o algo de aseo personal y no les gustó, no les pareció? Ahí en esa evaluación, de eso va a depender que vuelvan ustedes a comprar este producto. Igual va a ser una empresa. Si el producto no le funcionó o no tardó lo que esperaban, en una próxima compra ya no van a tomar en cuenta esa marca o a ese proveedor. Entonces, por eso debe estar bien claro para ustedes que van a estar trabajando campañas. Deben de ver bien todos estos pasos y saberlos muy bien para poder trabajar de la mejor manera. Vamos a continuar. Hay marketing de doble canal. Stephanie, ¿me puedes leer esa parte, por favor? Sí, Miss. Gracias. Dice, las empresas venden prácticamente los mismos bienes o servicios tanto a los consumidores como a las empresas. Ajá. Ahí. El reto para el equipo de marketing consiste en crear mensajes de marketing eficaces y congruentes para cada posible comprador. Gracias, Estefa. Hasta ahí. Gracias, Douglas. Bueno, entonces, si se dan cuenta, es bien importante saber que hay muchos productos que se le venden al consumidor, pero también a una empresa. Y claro, le va a convenir a un proveedor tener los dos clientes, tanto personas individuales como empresas, porque una empresa les puede aumentar sus ventas mucho más. Entonces sí, es de tomar en cuenta que se puede para los dos lados. Por eso hay que planificar bien las actividades de marketing. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta este momento? Que es repaso lo que hicimos, todo está en su libro. ¿Pero hay alguna duda? ¿Sí? ¿Todo está claro? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Kenia, está claro? Sí, Miss. Muy bien. Bueno,
vamos a platicar también del proyecto integral que me dijo profe Mario, que ayer platicó con ustedes, ¿verdad? ¿O ayer? Sí. Sí, ¿verdad? El tema es calendario de contenidos, y ese es el proyecto, y recuerden que es para nosotros dos. Bueno, yo les escribí parte del proyecto porque me dijeron también que hoy volviéramos a platicar. Entonces, crea contenidos de primera calidad para generar temas originales y calificados como un plan de marketing que funcione como programador de organización y que se adapte a las necesidades que responden al grupo objetivo. Escoge una red social. Decide qué tipo de información tendrás en el calendario. Revisa si tu información se adapta al grupo objetivo. Anota todas las ideas para que no se olvide ninguna. Crea tus publicaciones. Revisa errores tipográficos. Les cuento que la palabra tipográfico se utilizaba mucho en imprenta, porque son tipos. Se llaman tipos las letras que iban poniendo en las imprentas. En nuestro caso, en la actualidad, ustedes, pues ese sistema de impresión ya difícilmente lo van a ver. Todo se ha digitalizado, pero entonces se conoce como un error de digitación. Es decir, ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando escriban y hagan sus campañas, sus anuncios, porque un mal teclazo se vuelve un error. Un mal teclazo nos puede quitar una letra, agregar una letra, cambiar una letra, y eso entonces ya es un error. Tienen que tener mucho cuidado también con su redacción, que es lo que vamos a estar viendo en todas sus publicaciones. Y realiza y organiza el contenido y tiempo de publicación. Les cuento que les vamos a estar mandando el calendario de esta forma. Va a ser una tabla de Excel. Ustedes van a elegir la red social, van a poner qué van a publicar cada día. Si van a hacer precios. ¿Cuándo nos estarían enviando el calendario? Fíjense que a nosotros nos dijeron que vamos a estarles enviando toda la información del proyecto el lunes a las 7 de la mañana. Van a tener el próximo lunes, que es 1 de junio. La entrega del proyecto va a ser el viernes 5, al mediodía. O sea, van a tener toda su semana. Pero ustedes planifiquen bien qué van a hacer cada día para que, como les explicaba profe Mario, nos van a mandar el link de su red. Y nosotros vamos a ver si en su calendario decía que el lunes iban a publicar una oferta. Tiene que estar esa oferta el día lunes en su página. Entonces, piensen bien qué van a hacer y coloquen en cada día lo que van a ir poniendo, o el diseño, cuando piensan programar de la semana. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Y que el punteo de la actividad, ¿verdad? El proyecto final, les voy a explicar los aspectos a calificar, que va a ser el calendario en Excel, va a tener 10 puntos, el valor de 10 puntos, va a estar redacción y ortografía, 5 puntos, y que hayan puesto sus publicaciones en las fechas que ustedes indicaron, otros 5 puntos, son, ahí van 20, la creatividad son 5 puntos, y psicología del color, 5 puntos. Conmigo no han hablado de psicología del color, pero con el profe sí, ¿verdad? Me imagino. Porque es el área que le está viendo. Entonces, tomen en cuenta todas estas especificaciones. Como les decía, van a tener esa semana, ¿verdad? Para poder hacer su proyecto. El proyecto va a ser para él y para mí, ¿verdad? Para el profe Mario y para mí. Entonces, ahí ya va una tarea para dos maestros. Van a tener otras tareas que les va a incluir 2, 3 o hasta 4 clases, ¿sí? Entonces, no es que vayan a tener muchas tareas recargadas, muchos proyectos, porque lo que queremos es que ustedes trabajen bien. Les recuerdo, los que tienen pendientes tareas, envíenmelas por correo. La plataforma está habilitada hasta el 31, que es el domingo. Todavía tienen día, pero por favor, no dejen de enviar sus tareas, porque ya estamos terminando la zona. Ya después del 31,
la plataforma se va a cerrar y ya no vamos a poder recibir ninguna tarea que esté atrasada. ¿Sí? ¿Miss? Sí, Douglas, dime. Usted ayer recibió las mías, ¿va? Sí, sí. A los que me han mandado por correo, les he respondido sus correos de recibido. Pero... Sí, solo era para terminar de confirmar, porque sí recibí el correo, pero sí, algo claro. Tardecito. Ya están calificadas. Yo cuando me van entregando voy calificando y colocando de una vez las notas, pero no están visibles en el portal, en la plataforma todavía, hasta que nos indiquen, ¿no? ¿Y tienen alguna duda? ¿O vamos bien? Marisol, buenos días. Andrea, buenos días, Miss. Buenos días. Les voy a pedir que activen nuevamente sus cámaras para tomar la captura de la clase. ¿Sí? Todos están bien bonitos. Síganse cuidando. Miss, tienen 10 segundos para arreglarse. Mi Ruth, fíjese que mi cámara no sirve. No sirve, Isa. No, es que se me arruinó el teléfono y no sirve. Pone una imagen tuya ahí en tu foto de perfil. Y una, tu foto no puedes poner. ¡Es cumpleaños, Noelia! ¡Gracias! Bueno. Sí, feliz cumpleaños, Noelia. I love you. Te queremos mucho. Y nos hace falta vernos. Yo te amo más. Sí, Miss. Cuídense bastante, entonces, sí, por favor. Bueno, Miss, igual usted tiene cuidado. No solo en mi clase, revisen todas sus clases y no dejen de entregar tareas. Oye, cualquier duda, consulten con sus maestros. Si han tenido algún inconveniente, avísenle a su maestro. Sí, dime. Yo sí, Miss. No, le digo que esa cosa que hay que decir a los maestros, por cualquier duda que tengamos de las tareas. Yo no he hecho ninguna tarea de compu y no sé cómo hacerlas. No tengo la app. Descarga Jimdo. Pirata. ¡No pirata, puedo! Pirata, ¡no me pirata, sale! Pirata. Bueno, pero pirata. Sí pueden... ¿Cómo esta aplicación se puede? Pueden pedir ayuda con el mismo maestro, Kenia. No se queden solo con que no pudieron. O sea, no, yo no tengo el correo de él. Pero, mija, todos los maestros mandamos un correo en plataforma. Para que... No he visto entonces. Entonces, bueno, Majo es su presidenta. Majo, yo creo que ella les puede apoyar mandándole los correos de los maestros que tengan. ¿Sí, Majo, por favor? ¿Sí? Para que no se... Sí, gracias. Pero no dejen de entregar, mis hijos. Ya estamos terminando la unidad. Entonces, ustedes son muy inteligentes, son muy creativos. Hagan todo lo que está en sus posibilidades para hacer sus tareas, sí, pero no se queden con no pude, porque ahorita no nos podemos dar ese lujo, que oye, entonces díganme. ¿Por qué no me dice a mí? Yo no estoy diciendo nada. ¿Por qué me dijiste lo de compu? Sí, pero o sea sí, obviamente voy a sí, es que las chicas me dan copia, ¿verdad? Ajá. Pero está bien. No, yo también necesito hablar con el profe porque yo tampoco tengo la aplicación. Fíjense, yo no puedo hacerlo de compu porque para eso necesito descargar no sé qué cosa y mi computadora ya no tiene espacio. Ah, elimina todas tus fotos. No, porque no tengo nada de esa computadora, ya vino sin espacio. Bueno, hablen con el profe. Es con profe David, ¿verdad? ¿Profe David? No. ¿Sí? Ah, bueno. Hablen con profe David, porque, miren, ya hoy vamos a miércoles, pero tendrían todavía de aquí al domingo para terminar de entregar tareas. Ay, Mildo, nos desvelamos y lo hacemos rápido, muy tranquila. Sí, yo sé, por eso yo sé que son pilas y son bien inteligentes, pero aprovechen su tiempo. Kenia, ¿para qué te vas a desvelar si lo pudiste tener el día? Y así... Siempre me desvelo, mis. Bueno, Andreita Bran. Me da gusto verte. Me alegra mucho verte hoy. Isa, yo sé que... Al fin se deja ver esa niña, Miss. Pero hoy no estuvo Alan. Hoy nos hizo falta Alan. Entonces, denle mis saludos. No es uno, es otro. La presentación, compártanse, la verdad, Alan. Y cualquier... Alan quiere entrar ahorita, pero ya vamos a terminar. Entonces... ¡Qué loco! Faltan 9 minutos, Miss. Ya ahorita le puse de que ya terminó la clase. Sí,
Sí, yo le di ahorita aceptar, pero ya vamos terminando, entonces compartí la presentación. Me, Cabala aquí me está diciendo de que le dijera que lo deje entrar. Ya lo dejé entrar, pero sí les digo que ya estamos terminando. Los quiero mucho. No olviden que los quiero mucho. Los profes estamos haciendo de veras. No te imaginas, se nos ha triplicado el trabajo en la casa también a nosotros. Pero lo que queremos es que ustedes salgan bien, ¿sí? Lean su libro, tienen su libro. Entonces aprovechen a leer. Organícense, que un ratito puedan tener tiempo de lectura. Busquen más información. Preparen bien sus trabajos integrales. Y todo les va a ir bien, ya van a ver. Cuídense bastante. Y también le agradecemos al asistente técnico, al profe Gerson, habernos apoyado. Él está siempre por cualquier emergencia en el área técnica. Entonces, gracias a Dios no tenemos hoy ninguna inconveniente. Y ya vi que Marisol te mandó, Douglas, ahí por el chat, las páginas donde está la imagen que les presenté. Pero todo está en su capítulo 3 que hemos visto en la unidad, ¿no? Y entonces, Natalie, feliz día. Que manda mis... feliz día, me ha gustado verte también, ¿no? Y, así que... Igual, Vis, te quiero mucho. Aplicados. Yo los quiero mucho también, ¿no? Y que tengan feliz día. Nos vemos, vamos a ver cuándo nos organizan otra vez, ¿no? Solo quiero hacer una pregunta. Sí, sí, a ver si no nos corta esto, ¿no? Porque ya me vas a cortar. Solo, ya hicieron la tarea de debate. Se fue a eso. ¿Qué tarea? La última. Sí, la de no sé qué decir, no sé qué decir. ¿No la entendiste más así? No, bien, solo la de descuento, no, o sea. Solo quiero que me pasen copia de sí, hombre. Sí, no, hagan sus tareas, no copien. Es que es así decía en la página, si ustedes no pueden hacer las tareas, pueden pedir copia. Ay, ya. Son instrucciones. Así decía Kenia. Así decía en la plataforma de Kenia. No, miren, ay, mire, aquí tengo las pruebas. A la hora. Es que por cualquier cosa hay que andar. Pruebas. Bueno, cuídense mucho. Y nos vemos en una próxima clase. Oh, feliz adiós, Miss, la queremos mucho. Gracias, igual. Se cuida. Hasta luego. Adiós, hasta las 12. Adiós.